un poco con el spray de limpiar cristales. Hay algunas cagarrotas que nos salen. Y rascar. Ese es el cambio de lo no limpio a lo limpio. Porque me apetecía hacerlo. Tampoco esto es una... subido a otras cosas y ya le da un limpio. Esto desde luego lo mejor, la lluvia. Me llama la atención por las cagarrutas de los pájaros, que son las que nos salen, son bombas atómicas, ¿eh? No salen ni para atrás. He hecho un poco spray a este, a ver con ese cómo se queda. Limpito con quitado el polvo y el spray y esos sucios. No sé si se llega a apreciar la morroña de unos y la morroña de otros. Yo creo que algo se notarán. Sí. Lo repaso y quito un poco los mojones. A ver, aquí no sé si se ve esto de esto, distinto color o tono. No está quitado el polvo, pero no está pasado el limpiacristales. Bueno, no sé si se aprecia. Esto se limpió a la mitad. Se ve el brillo a mitad. Y el polvo a mitad. Más o menos. Un poco se aprecia. Simplemente he hecho la prueba. La mitad está... más limpios por quitar, ¿no? Desde que le montamos no habíamos limpiado un poco y había bastante suciedad de la instalación y luego de pegotes, de cagarrotas, ya aprovechaba a quitarlas. Han quedado fetén. Vamos, caerán cuatro gotas otro día o el polvazo lo llenará. Desde luego esta inclinación es más limpia. Esta inclinación es más... mejor que esa otra. Esa, pues, lo recibe todo y se queda todo ahí. Aquí le cuesta más. Veremos a ver con la nieve. Pero la mierda es evidente que ahí se queda. Desde aquí se ve la sombra que ha hecho la limpieza. A la mitad, como brilla. Se nota, yo que lo veo habitualmente. Se nota muy limpito después del repaso. Mañanero.